Pues la verdad es que estoy contento, estamos contentos yo creo que todos en el club después de que el equipo lleva 3 años sufriendo muchísimo, salvándose la temporada pasada en la última jornada, las dos anteriores en la penúltima y la verdad es que estamos muy contentos porque estar a 17 puntos del descenso a estas alturas del campeonato y tener que afrontar un partido como el de mañana. Bueno, pues con cierta tranquilidad y confianza. Yo soy un entrenador ambicioso y sinceramente siempre al principio o al inicio del campeonato no nos marcamos objetivos a medio ni a largo plazo. Simplemente ir paso a paso e intentar sumar puntos y a ver hasta dónde somos capaces de llegar. Lo que sí que es verdad es que a estas alturas del campeonato, en una liga como la nuestra y después de que el equipo, de alguna manera, al principio salieron muchos jugadores, la plantilla era más corta e incluso ahora en el mercado de invierno han salido 4 futbolistas. La verdad es que es para estar muy contentos. Siempre he interpretado el fútbol de la misma manera, siempre ha sido así. Lo que quiero de mis equipos es que seamos protagonistas, de intentar hacer una presión alta, de intentar generar y defender atacando, pero bueno, no siempre es posible porque muchas veces y muchos equipos te superan en presupuesto, te superan en potencia y aunque tú quieras tener el balón, pues obviamente no puedes tener ese protagonismo porque el rival que tienes enfrente tiene más calidad que tú, tiene jugadores que manejan los tiempos mejor que los tuyos y pero siempre la idea mía como entrenador, y no la voy a cambiar nunca, ha sido esa. No tengo esa percepción, sinceramente. Quizá la tenéis vosotros desde otro punto de vista, desde fuera. No, para mí siempre los protagonistas son los jugadores, siempre lo he entendido así y es que debe ser así. Puede ser que coincida que yo llegué al Getafe en una situación muy, muy delicada, estaba penúltimo en la clasificación en segunda división y bueno, fuimos capaces de remontar algo que no había ocurrido nunca en la segunda división y acabar ascendiendo y luego, bueno, pues jugar Europa, que el equipo ilusionara a la afición y bueno, y en esta segunda etapa pues también llegué en una situación dramática y conseguimos salvar la categoría. Bueno, han sido momentos muy difíciles, muy decisivos y quizá por eso ese reconocimiento, sobre todo de la afición. Yo lo que siento es ese reconocimiento por parte de mi afición. No, pero nunca ha sido esa mi intención, para nada. Yo siempre, y además es el mensaje que yo les transmito cada día a los jugadores, los protagonistas son ellos y tienen que serlo en el terreno del juego. Bueno, mi filosofía es intentar ganar y tener esa mentalidad. Siempre ha sido así y siempre lo va a ser. Afrontar y preparar al equipo al margen. Al margen de cuál pueda ser el objetivo inicial, al margen del potencial que puedas tener, la intención siempre ha sido esa, ¿no? Ser protagonistas con balón, intentar presionar, intentar defender atacando, como te dije anteriormente, pero no siempre es posible. Pero esa es mi idea de juego, es la que he tenido desde que me inicié como entrenador y bueno, es la que voy a intentar mantener siempre. Sí, sin duda, siempre lo he sido, ha sido un referente para mí, siempre. Lo fue como jugador, lo fue como técnico, fue una persona que cambió la idea del fútbol, del juego, y siempre ha sido un referente. Lo que ocurre, y vuelvo a repetir, ¿no? No siempre puedes interpretar el fútbol como te gustaría, porque te tienes que adaptar a los jugadores que tienes, porque en definitiva, al final, los entrenadores. Subsistimos de alguna manera con resultados y yo intento sacar el máximo rendimiento de mis jugadores en función del nivel que tienen y bueno, pues adaptar mi filosofía que no siempre se puede adaptar al 100%. Fue algo muy curioso, recuerdo que bueno, yo tenía amistad con Marcial Pina, que fue un mítico jugador, que fue compañero de Johan Cruyff, que ha vivido y vive en Elche, y fueron compañeros, tenían una magnífica relación, incluso después de no ser compañeros, y bueno, un partido de fútbol
que el FC Barcelona vino a jugar a Alicante y hicimos una visita. Yo tenía muy buena relación con Marcial Pina y me lo presentó en el hotel Meliá de Alicante y bueno, estuvimos charlando una tarde prácticamente entera, se jugaba por la noche y la verdad es que fue un placer conocerle, ¿no? Y bueno, recuerdo una frase que yo entonces todavía no había comenzado como entrenador. Recuerdo que mi hijo era muy pequeño, fui acompañado del niño porque también era fan en ese momento de Cruyff y del Barça sobre todo. Y una frase que me impactó, ¿no? Él me dijo, ¿tú quieres ser entrenador? Porque yo había hecho un curso con Marcial Pina de entrenador y le dije que sí. Y entonces me dijo, como no tengas buenos jugadores, olvídate, ¿no? Y me dijo, y bueno, me impactó aquello porque bueno, luego el tiempo obviamente da la razón, ¿no? Que si no tienes buenos jugadores las dificultades se incrementan. Pero bueno, siempre ha sido un referente. La intención mía era ser entrenador y afortunadamente lo he conseguido. No lo considero injusto. Bueno, yo si quizá hubiera sido jugador, que de alguna manera pues yo se me daba bien jugar a fútbol, lo que ocurre es que tuve una lesión gravísima, sí, con 16 años, luego tuve otra muy grave con 18 de rodilla y bueno, tuve que dejar muy, muy pronto el fútbol. Pues quizá hubiera sido futbolista de un buen nivel porque se me daba bien hacer goles. Yo era delantero y marcaba goles con cierta facilidad, ¿no? Nunca sabes lo que podías haber sido. Pero no lo considero injusto. Al final, bueno, pues la vida para mí ha sido una bendición entrenar en todas las categorías prácticamente del fútbol porque eso me ha hecho mejor profesional, mejor persona y saber valorar la dificultad que tiene esta profesión. Por eso le tengo tanto respeto a los compañeros y a todas las personas que se dedican al fútbol, ¿no? Porque sé la dificultad y le tengo un respeto a todos los entrenadores de cualquier categoría, a todos los que, desde un delegado de primera regional, a un utillero, a un fisioterapeuta, a todas las personas que se dedican al fútbol, sea profesional o no, le tengo una gran admiración, un gran respeto. Es fundamental, yo soy una persona y un entrenador que me gusta las bromas, me gusta el buen ambiente, me gustan las risas, aunque no lo parezca. Eso no quiere decir que vayamos a entrenar, a que haya cachondeo, a gastar bromas, no, pero yo creo que soy muy exigente y riguroso, pero creo que dentro de un buen ambiente todos vamos a estar más felices, más a gusto y vamos a poder desarrollar nuestro potencial de manera sobresaliente. Esa es mi forma de pensar y no la voy a cambiar. Los jugadores lo saben y bueno, vienen, la intención es que vengan a entrenar con la máxima ilusión, a disfrutar, a pasar un buen momento y a exigirse como profesional para que la competición demos el máximo. Es fundamental, yo creo que es muy, muy importante, puesto que ya no egos, sino personalidades muy, muy distintas y edades a veces muy, muy jóvenes. Y bueno, es fundamental saber manejar eso porque ellos tienen los mismos problemas que podemos tener cualquier mortal, cosa que desde fuera muchas veces el aficionado no tiene esa percepción, cree que lo tienen absolutamente todo, ¿no? Y bueno, hay desde chicos que les falta cierto cariño, que les entiendan, que les expliquen, que bueno, pues hay que estar atento y pendiente de todos y conocer las personalidades de todos y bueno, al final en un buen ambiente yo creo que al final bueno, pues es mucho mejor. Fue de manera espontánea y por desdramatizar, bueno, pues en algún momento, no recuerdo, en una rueda de prensa y sin más. Y bueno, no sabíamos que esa frase iba a tener tanta repercusión y la verdad es que me llamó mucho la atención y me sigue llamando, ¿no? Porque bueno, es una frase que repiten incluso en el afición, por la calle, los propios futbolistas en el día a día, ¿no? Es muy llamativa
Y la verdad es que, bueno, pues forma parte, ¿no? Ya del argot diario del equipo. Y la verdad es que me llena de satisfacción, sobre todo porque la gente le ha calado. Bueno, no sé si se la atraganta al Getafe o no. Bueno, yo creo que al final, a lo largo de una liga, pues hay dificultades. Estamos comprobando que la competición es tremendamente compleja y difícil para todos los equipos llamados grandes. Los grandes, bueno, pues hace algunas temporadas ganaban con cierta facilidad, ¿no? Los partidos. Ahora todo se dificulta porque los equipos han mejorado a todos los niveles, a nivel táctico, a nivel físico. Las dificultades se incrementan y es difícil para cualquier equipo, no solamente para el Fútbol Club Barcelona, yo creo que para todos. De goles marcados del Barça Bueno, contra al Madrid. final no dejan de ser estadísticas que pasaron. Porque hablan bien, ¿no? Sí, pero bueno, el pasado, nadie vive del pasado en el fútbol, sinceramente. Yo estoy orgulloso del trabajo, porque no es fácil estar tanto tiempo al máximo nivel, sacando resultados como profesional, pero bueno, es una máxima que tengo, ¿no? Al final, quizá por eso el fútbol me hace disfrutar de cada instante, de cada minuto, de venir a trabajar con la máxima ilusión, con el máximo compromiso, intentar aprender cada día, mejorar. Y yo creo que esa es la clave. Al final, sinceramente, no me paro a pensar en los resultados que cosechamos en la primera vuelta o la temporada pasada o la anterior, sinceramente. No, yo creo que equipos como el Fútbol Club Barcelona, Real Madrid, equipos históricos, equipos con un historial increíble, intachable, siempre es un mal momento. Siempre enfrentarte a ellos es un mal momento. Entonces nunca sabes si es bueno cuando vienen de una buena racha, de una mala racha, de jugar competición europea, de un parón, nunca sabes. Nunca es un buen momento, eso lo tengo claro. Y siempre va a ser una dificultad enorme. Bueno, los entrenadores tenemos una gran presión, estamos sometidos a una presión muy, muy grande. Y yo le tengo un gran respeto y admiración a todos los entrenadores, quizá por lo que comentamos anteriormente, porque sé las dificultades que conlleva esta profesión. A mí nadie me ha regalado nada, he entrenado en todas las categorías, estoy orgullosísimo, he aprendido mucho, para mí ha sido una bendición, como he dicho anteriormente, y yo le tengo un gran respeto a todos los entrenadores. Si Xavi ha decidido que no debe seguir al final de la temporada, por el bien del club y por el bien suyo, yo lo respeto al 100%, sin duda. No, 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 no. Yo creo que hay momentos y momentos en los clubes. Y bueno, yo tengo todo mi reconocimiento hacia Xavi, porque no hay que olvidar, parece que se nos ha olvidado, que ha ganado una Liga y una Supercopa en un momento de máxima dificultad. Yo no puedo analizar las dificultades del Fútbol Club Barcelona, pero desde fuera, bueno, pues sabemos que a nivel económico, a nivel de muchas cosas, no está en su mejor momento. Entonces, bueno, hay que poner en valor lo que hacen los entrenadores, obviamente, y analizar también el momento de los clubes, ¿no? Entonces, no se puede comparar. Al final, Guardiola estuvo en un momento dulce con unos jugadores que, bueno, pues irrepetibles, como todos sabemos, y hay momentos y momentos en los clubes, obviamente. Por supuesto que sí, hombre, claro que sí. Xavi ha sido uno de los mejores jugadores españoles de todos los tiempos en su posición, y obviamente que jugaría, vamos, no tengo ninguna duda. Está claro que, bueno, no queremos dar pistas, obviamente, los Sí, entrenadores, pero lógico. lo que está claro es que nosotros vamos a intentar hacer un buen partido, que se vea un bonito partido, intentar, obviamente, con las dificultades que vamos a tener enfrente que es el Fútbol Club Barcelona, jugando de local, intentar sacar un buen resultado, no tengo ninguna duda. Yo creo que cada club tiene su dificultad, cada equipo tiene su dificultad por los objetivos,
Pero bueno, al final no, yo creo que no podemos quejarnos. Tenemos que adaptarnos, los entrenadores, a dar soluciones en función de la situación de cada club, en cada momento. Porque imagínate, si nosotros nos quejáramos, imagínate los entrenadores que están entrenando, bueno, pues en primera rep, segunda rep, tercera rep, incluso en regional. ¿Qué podrían pensar, ¿no? Si nosotros nos quejamos que tenemos medios, que tenemos campos de entrenamiento, que tenemos jugadores de más nivel que ellos? No tenemos derecho a quejarnos. Es un chico que es un chico especial que tenemos que cuidar y ayudar, y eso es lo que estamos haciendo. Yo le conocí cuando dirigí al Valencia Club de Fútbol y la verdad es que acabé muy contento con el rendimiento que tuvo, porque también venía de una situación delicada, de tener poco protagonismo en su equipo, y ahora pues llega en una situación muy, muy similar. Pero trabajamos para ayudarle. Es un buen chico, eso no tengo ninguna duda, muy joven, lo que te comentaba, bueno, pues al principio, ¿no?, de la entrevista, que hablábamos de eso, ¿no?, que hay perfiles diferentes, personalidades diferentes, pero Ilai es un buen chico, tiene unas condiciones muy buenas y vamos a intentar recuperarle su mejor nivel para que, bueno, nos pueda ayudar a nosotros y pueda ser un futbolista del nivel que creo que tiene potencial para serlo. Sí, la verdad es que, bueno, pues al principio sabíamos que iba a ser un camino complejo y difícil, ¿no? Y bueno, había ciertas dudas en ese fichaje. Yo personalmente, bueno, pues me empeñé, fui muy concienzudo y de alguna manera al club se lo pedí, ¿no? Que era un reto para nosotros, para el club. Entiendo al club también, que en ese momento estuviera duda por lo que había ocurrido, por lo que se suponía que había ocurrido. Y era muy difícil, llevaba casi 2 años parado, prácticamente sin hacer absolutamente nada. Sabemos de futbolistas que han dejado el fútbol 9 meses, 1 año, y ya nunca volvieron a recuperar su versión o su mejor nivel. Y dado su talento y sus cualidades, pues hemos tenido mucha paciencia, hemos ido poco a poco, con un proceso lento, pero que le hemos ayudado mucho, tanto el cuerpo técnico, el club, sus compañeros, y felizmente pues ahora nos está ayudando él, está cerca de alcanzar su mejor nivel y nos está ayudando mucho. Estamos muy contentos porque es un grandísimo, grandísimo jugador. ¿En este y caso? Un muy buen chico, ¿eh? Sí, pero bueno, en ese aspecto no ha habido ningún problema porque somos varios las personas que manejamos inglés en el club, sí. Y le hemos ayudado mucho y sobre todo a nivel de que él se sintiera apoyado, respaldado y querido. Ten en cuenta que no es fácil, viene 2 años sin jugar, viene a un país diferente, un idioma diferente, una liga muy diferente y todo era nuevo para él. Es como, bueno, imagínate despertar una mañana y aparecer en otro país, con otro idioma y empezar de cero, ¿no? Para cualquiera de nosotros, imagínate la dificultad para él. Y la verdad es que está feliz, está contento, nosotros estamos felices, estamos contentos y bueno, pues ojalá siga esa progresión, esa mejora y nos pueda ayudar mucho aquí a final de temporada. Yo creo que tiene nivel para jugar en grande, en cualquier equipo de máximo nivel. Bueno, no sabemos lo que nos depara el futuro a nadie, pero sí que soy una persona ambiciosa y quiero mejorar, trabajamos para eso, esa es mi idea, mi pensamiento. Yo cada día que vengo a entrenar, que compito, intento ser mejor entrenador, estar mejor preparado para crecer y para, bueno, poder entrenar a un grande. Ojalá el Getafe tuviera un objetivo cada año de estar en Europa, eso es lo que me gustaría, pero bueno, a veces no es posible por presupuesto, porque bueno, pues no es un club que en estos momentos pueda tener un plantel para optar a eso, ¿no? Pero eso es como lo que
que yo trabajo para seguir creciendo y no sabemos lo que nos deparará el futuro, pero con una ilusión enorme, intentar crecer cada día para ser mejor entrenador. No, lo sigo ambos, sinceramente. La Grandes Ligas la sigo, incluso la Bundesliga menos, en menor medida, pero sí veo algún partido también. Pero la Premier la sigo mucho porque la Premier es una liga que muy atractiva, con ritmo. Es una liga que a los que nos gusta el fútbol nos gusta la liga con ritmo, con muchas alternativas en el juego. Y luego la liga italiana, porque también, bueno, aunque no lo parezca, ha crecido mucho las últimas temporadas, la Serie A, y bueno, también me gusta ver equipos históricos, ¿no?, en la Serie A. Bueno, él es de Alicante, al igual que yo. Conozco a su preparador físico, tengo una muy buena relación y bueno, la verdad es que mi enhorabuena, mi admiración, porque bueno, es un ejemplo de esfuerzo, de sacrificio ejemplar, ¿no?, de abajo, trabajar muy muy duro. Bueno, ahí es donde se tienen que mirar muchos chicos, porque es un ejemplo, ¿no?, de superación, de esfuerzo, de tener una cosa clara, ¿no?, de que va a ganar. Y salir sin ninguna duda a cada combate, sabiendo y teniendo una mentalidad de ganador. Toda mi admiración y reconocimiento.